de Yochingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy les traigo el chisma, amigos. Seguramente ya leyeron el título de acá abajo. Y para no hacerlos esperar mucho, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Una noticia que se reveló en los últimos días ha sido la impactante visita que el exintegrante de SS501, Kim Yum-jong, realizará a Latinoamérica. La noticia fue revelada en días pasados por su agencia. El informe se hizo oficial cuando se publicó en su cuenta de Facebook las fechas en que el cantante estará de gira por Latinoamérica. Esta vez, los países afortunados son México y Bolivia. La agencia del idol informó que Kim Yum-jong visitará México y Bolivia como parte de su World Tour Haze, el cual inició hace un par de semanas. Esta es la segunda vez que Kim Yum-jong visita Latinoamérica. La primera vez fue antes de iniciar su servicio militar en 2014 y el país que visitó fue Perú. Se planea que Kim Yum-jong llegue a Bolivia para su presentación del día 17 de febrero de 2018 y de ahí viaje hacia México, donde se presentará el día 23 de febrero. Después de la insistencia de los fans latinoamericanos, la agencia del idol escuchó sus peticiones y ha anunciado esta gran noticia para todos los amantes de este idol. Recordemos que en los últimos años el cantante ha estado envuelto en una serie de escándalos, pero sus fans han estado siempre fieles a él, apoyándolo en su vida personal y en su carrera como cantante. Asimismo, este año culminó su servicio militar, que lo tuvo lejos de los escenarios por 2 años. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar algunos links a unas páginas que ya publicaron los precios para el evento en ambos países. Por otro lado, el cantante Hyo Jong-seung, también ex integrante de SS501, en una reciente entrevista reveló que hay planes para que en un futuro no muy lejano el grupo se reúna para celebrar un aniversario con sus fans y hasta lanzar música nueva. Él comentó que actualmente es difícil debido a que aún hay integrantes que están cumpliendo con su servicio militar, y aunque no habló en concreto sobre una fecha, mencionó que siempre se ha planteado la idea de alguna reunión y el lanzamiento de algún álbum, tal y como lo prometieron a sus fans cuando el grupo se disolvió parcialmente. Recordemos que SS501 se disolvió luego de tener problemas con su agencia y al no llegar a un acuerdo, el grupo decidió disolverse de forma parcial, prometiendo a sus fans un reencuentro en el tiempo. El cantante también mencionó que todos están conscientes de que una reunión es algo difícil pero no imposible, principalmente a que cada miembro firmó con distintas agencias, con las cuales se han manejado desde su separación. Aún así, no se descarta la posibilidad de ver nuevamente al grupo reunido. En los últimos años, cada uno de los integrantes del grupo se ha mantenido activo dentro de sus actividades, unos en el canto y otros en la actuación. Asimismo, la subunidad SS301 hace un par de años retomó sus actividades y han promocionado juntos. Esto ha ayudado a que los fans mantengan sus esperanzas de ver pronto al grupo actuar juntos. Aquí abajo en los comentarios dime si vas a ir al concierto de Kim Yum-jong y si también estás esperando el regreso del grupo. Déjame todos tus comentarios y opiniones aquí abajo en los comentarios. También no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Seguirme en todas mis redes sociales, que te las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción. Te recuerdo que tengo un segundo canal donde subo videos con vlogs de viajes que he hecho últimamente. Y también tengo un canal con noticias de BTS para que te suscribas. Y pues nada, recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume. Y nos vemos en el próximo video. Extrañaba hacer estos videos de noticias. Y hay mucho chisme. Así que esténse preparados para los próximos videos. Bye bye.